Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el día jueves empezamos nueva temporada y hay un nuevo evento y en los torneos hay nuevas recompensas. Entonces vamos a ver rápidamente en Nerf 0, que es el nuevo evento, qué cosas podemos conseguir. Aquí podemos ver que igual son 15 stages y pues tenemos dos trajes nuevos, que es lo más importante de este evento, que son el Vile Guy y el Vile Gal, que se obtienen al completar 1085 puntos y 3195. Viendo las demás cosas que nos dan, podemos conseguir hasta 100 gemas y 10 stumble coins y 270 puntos de experiencia que nos sirven para el Stumble Pass, que también ya salió hoy, 1 de julio. Entonces, hablando un poquito del evento, pues es Nerf, es un nuevo escenario. Es el Battle Zero, creo que se llama. Y pues ahí tenemos gravedad más débil. Podemos brincar más alto y flotar un poco. Y también podemos subirnos en unas cuantas como hexágonos que desaparecen. En sí, el evento es más complicado que el de Burrito Bonanza, porque la cantidad de puntos ahora es más alta. El de Burrito llegaba hasta 2800 más o menos. Y este llega hasta 3195. También incrementaron un poquito los puntos que podemos conseguir por ronda. Por poner un ejemplo, si tú nada más juegas y pierdes y ya está, antes te daban 10 puntos, ahora te dan 15. Para las demás rondas, de momento no sé por qué no lo he jugado, pero creo creer que también lo incrementaron un poco para compensar que ahora también son más puntos acá, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos que jugar, completar todo en un lapso de... No, eran 7 días cuando empezó, pero como este video es 2 días después, pues ahorita nada más nos quedan 5 días. Entonces, pues nada, hay que rifarnos por esos nuevos trajecitos, que estos sí son nuevos y en ese momento nadie los tiene si no es por completar este evento. Y ahora vámonos con el de torneos. Los torneos ahorita siguen siendo los mismos. Es Rocket Rumble, es Slapping Sharks y Blood Dash Legendario. La cantidad de puntos que obtenemos por ganar cada ronda sigue siendo la misma. Es decir, vámonos con Blood Dash Legendario porque es ahorita el que es más rápido de farmear. Y es 50 puntos por jugar. O 80 puntos por ganar la primera ronda. 140 por ganar la segunda ronda. Y finalmente si ganamos, nos dan 200. Entonces, vamos a ver las recompensas. Podemos ver que ahora la cantidad de puntos para cada stage aumentó. Para conseguir a la segunda mítica del juego, Seiya, tenemos que conseguir 8005 puntos, lo cual es bastante. Ya que, por ejemplo, para conseguir a la Golden Special Banana de la temporada pasada, solo necesitábamos 7760. Entonces, cada vez los eventos se van haciendo más difíciles de completar al 100%. Y bueno, vamos a ver qué más podemos conseguir. Primero vamos a ver cuántas Stumble Coins podemos conseguir. La verdad es que nada más conseguimos 25. Este no es el fuerte para Stumble Coins en este evento. Para gemas, suponiendo que llegamos hasta la Stage 14, podemos conseguir un total de 335. Entonces esto nos va a ayudar si vamos perdiendo gemas en el torneo para recuperar un poco. Y del contenido nuevo, en el nivel 2 podemos conseguir una expresión inusual que se llama Devil. En el Stage 6 podemos conseguir una expresión de burla que se llama Surf Mime. En el 8 podemos conseguir unas pisadas que se llaman Dark Root Tentacles, que están bastante interesantes. En el número 12 conseguimos un Stumbler legendario que se llama Ohana, tipo Patricia Estrella. Y finalmente en el Stage 15, pues hacer ella. Entonces, pues básicamente eso es todo por ahora. Como les decía, ahorita Slapping Sharks es rápido, pero no farmas tantas gemas porque, digo, tantos puntos porque si es tardado, a veces nadie se muere. Y el Rocket Rumble dura mucho tiempo. Cada ronda dura en promedio 12, no, 12 no, 2 minutos. Entonces, eso es bastante tardado y es fijo. Y el Block Dash y Slugging Sharks varían dependiendo de la gente que tanto se elimina tan rápido. Pero al final de cuentas, el Block Dash legendario da más puntos que Slugging Sharks. Entonces, si en lo que sale uno nuevo, pues esa es como la mejor opción para completar rápido este evento. Y pues listo, es eso. Tenemos el torneo, 15 días.
Y el evento, que tenemos 7 días para completarlos, son 4 tumblers nuevos, entonces pues un evento bastante interesante de completar. Y pues nada, eso sería todo. Ya estaré subiendo un video después para revisar el Stumble Pass de julio. Y de momento sería todo. Así que de mi lado sería todo y nos vemos pronto. Un abrazo, bye.